Vamos a la casa, al juego. Justamente uno de los temas es el acoso. Ayer estuvo Agustín acá y yo le planteaba esto eh, al león, que pasó del ser más amado al odiado. Él te, odiado, te, sí. te, te nombró como referente en algún momento a vos, a, hizo una mezcla extraña, a Treceguet. Eh, Nadia, a Nadia, Nadia. Y no me acuerdo quién era el cuarto, pero... Y Coraza me metió. Nadia en está ahí. La ¿A mariane No, a Coraza. No, no, no. Sí. A Coraza. No, porque yo le dije, bueno, está bien, Marcelo y Cristian, bien, porque son sí, campeones. Los otros dos no ganaron nada. Sí. Serán divinos, buenos sí. jugadores, no sé qué, pero no ganaron. Sí. Me sí. dijo que le gustaba el juego. Ahora, ¿es una estupidez lo que me dice o es una buena estrategia? Esto de que quiere salir y sí. que se hizo echar, que... Sí, no. ah. Primero que es un buen chamullo, te voy a explicar. Nombró claro. a los cuatro que están trabajando en el panel del programa. Ah, está bien. Le faltó el pibe decir es muy que es fan astuto. de Laura Uffal, claro. decís vos. Él, ¿eh? claro. El pibe es muy astuto. Yo hoy fui al programa de Vero Lozano y, y me elogió tanto que cuando salgo, o sea, hicieron un tipo un papel que salíamos nadie y yo, ¿me entendés? Diciendo acá están tus ídolos. Ponele. Ah, pero lo mismo le hizo y, Georgina y... con Sí, sí. Eh, bueno, eh, por, y bueno, justamente los que él nombró. Y a mí me dijo, estoy encantado de conocerte, sos mi ídolo, me dijo yo oh, también. Sí. O sea, todo no va diciendo lo mío? mismo. Sí. A mí me dijo lo mismo, sí. A mí te amo, sí. soy tu ¿Usted? fan. Sí. O sea, no hay que creerle no nada. Ves. No, por ahí, por ahí Gianni, Gianni es más, más astuta en eso. Por ahí te puede, a Yanni le decís, soy tu fan ahorita le chupar un huevo, te mato. Y claro. Hasta no no nada. a ver, si fuera tan astuto, no se mandó las cagadas sí. que se mandó los últimos días ni dijo las barbaridades no. que. Pero Yanina, yo le planteaba eso. ¿sí? Gianni, yo le planteaba dos frases. Tan astuto ganá de taquito, echas claro. a todos de la casa, los psicópatas. No, los no. Estoy más vivo Chicos. que el que vota, que la gente. No, hay que estar encerrado igual. Sí, Uno, eso es verdad. Cuando. cuando cuando no tiene los pies en la tierra, pasan estas cosas. Yo lo que noté de, de Agustín, me parece que es un pibe astuto, es un pibe muy hábil, pero es medio... ¿Viste tipo lo, los gamers que están encerrados? Claro, que son está tipo medio crudo. Psicópatas. Está medio crudo. Eso, claro. ¿Crudo o psicópata? Sí, ¿verdad? No, psicópata Claro, porque cébrelo. por momentos dice cosas que están buenas que sirven sí. para el juego, pero después embarra. Lo y sí, ahí a mitad y la, de camino. después embarra, porque cuando decía, no, yo quise salir para volver a entrar, no sé qué. Bueno, esa es la parte que repitió 40 veces, eso, Cristian, puntualmente, que él sale para ver el afuera, para entrar con la información. y que Mentira. Salir con Mentira. votos y dijo, Mentira. cómo me ganó Mentira. este Mirá, pibe. So, ¿eh? Chicos, cuando pero... yo me voy, cuando yo me voy, sí fue a claro, y fue pues a propósito. Pediste. No, pero aparte de pedir, Yanni, yo tenía una manifestación en la puerta. Yo tenía ¿Sí? una manifestación de autos con, con, con los baúles abiertos con la música. Es Cristian, uh, uh, decía. Bombos, platillos, bocinas de. ¿Cómo decía? ¿O sea, yo dije, no me... ¿Cómo decía? Cristian, Cristian, uh, uh, uh. Ah, uh? no, me muero. No me acuerdo. <laughs> no, Igualmente fue vivo también no, porque era había... afuera, entendió que Tiago. Se lo quiere mucho por el tema, viste, de la victimización de la familia. Y ayer habló de que no tenían dinero, que vivía en una casa muy chiquita. Nos dio fue, bu ya, ¿no? fue buscando Porque... muchos personajes. Y ayer se victimizó. Y en la casa él nunca se victimizó. Al contrario, claro, pero, él era el león. Comparado. No, el león. Lo que yo le decía. Vos mm. haces una provocación para que te echen, supuestamente, no pero sé no qué. No <laughs> pero quedás como un acosador. Como una mala persona. Digo, ¿a qué precio? Claro. así que te odien. Total. Por, por, por eso te digo, cuando yo me voy. Yo tenía la prueba de que yo era querido por el público, porque yo me autonomiraba y la claro, gente siempre me salvaba. había referencia. Claro. Yo quedaba, Como claro, Alfa. quedaba con cualquiera. Alfa Chicos, siempre él quedó queda. en placa él quedó en placa con los más odiados que él, es claro. referencia para decir la gente me quiere. Y él estaba convencido que se quedaba porque él estaba miraba. Aparte no entiendo eso, habla en plural, tenemos, ¿con quién está jugando? Que con armé la placa siglo? fuerte él para que, que a mí. Yo me armé la placa, yo sí. elegí la semana, yo sabía sí. que era esta. Ahora pero, voy a volver pero, a entrar. Pero, ¿Pero, ¿pero habla dónde? con su gente. Pero perdón, lo votan. ¿Cómo podemos estar hablando de esto seriamente cuando sí. claramente es toda una mentira Claro, bueno, dijo... pero es el debate. yo sí, no Siento que sea una mentira. Yo pienso igual que Cristian. Yo sí creo que el pibe es una estratega, pero que se. También, pero se no iba, se buen va. No, hay va, cosas va, que hizo muy sí, bien, de <laughs> le fallaron cosas. obvio. Le otra manera, le fallaron cosas en el camino fallaron, y ahora sí. la está tratando de justificar no y nos hace todo este sí, verso que, no, que claro. nos Claro, es mandó la de, de la casa. Buen Mira, perdón, chicos, Yanni ya dijo algo muy copado, recién un estratega no se equivoca. A ver, el que juega al ajedrez y que es estratega y que no se equivoca, A buen, a ver, no. No, buen estratega no se equivoca. Se equivoca. Se mm. equivoca, pero en la sí. próxima jugada te la sí. arregla. Pero sí. este es inarreglable lo que hizo. Ya está afuera, sí, sí. punto. No, mi, no hace contacto visual, mira para el piso, dice un discurso sí. largo, le la preguntas y no sabe qué decir.